Hola, Colombia. Me llamo Aliona Emilianko y yo soy tu tour guía rusa paisa que está en Kazán. Hoy es el día de festivo, el Día Nacional de Kazán. Y nosotros llegamos a un bosque bien grande donde organizaron un bazar. Más de 20.000 personas, hinchas de todas partes del mundo. Hay colombianos, pero lo más importante que aquí tú puedes probar diferentes tipos de comida de Kazán. Aquí hay un montón de vendedores que venden las artesanías, la comida. Y también tú puedes participar en los juegos rusos, que también es muy bacano. Aquí en la feria del Día Nacional de Kazán. Y me encontré un polaco y el colombiano. Y yo quiero saber quién va a ganar en el partido que viene. What? Mira qué emoción. What do you think? Who is going to win? Of course, Poland. 2-1. ¿Y tú qué piensas? En fútbol ganamos 2-0 colombianos, pero ellos seguramente me van a ganar en el tronco. Yo tengo una opción para ver quién va a ganar. Tenemos un juego ruso para saber quién es el ganador. Y en 1, 2, 3 vamos a ver quién es el ganador verdadero. ¿El polaco o el colombiano? ¡Ah! ¡Empecemos con el juego! Vamos a saber quién va a ganar el partido, pero primero vamos a ver quién va a ganar el juego ruso de fuerza. Uno que cae, se pierde, muchachos. Así es, empecemos con el juego. 1, 2, 3, ¡ahí vamos! El polaco es un poquito fuerte, ¿cierto? Pero el colombiano siempre es carismático. ¡Mira que... ¡ay, no! ¡No puedo creer! ¿Cómo es si Colombia perdió o qué? Aquí me explicaron que la regla del juego es muy simple. Tú tienes que ganar de 3 tiempos 1. Pero nosotros perdimos el primer tiempo, pero vamos a ver si Colombia va a ganar en 2 tiempos después. Así nos vemos. 1, 2, 3. ¡Empecemos! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos con todo! ¡Ay, no! ¡Otra vez! 2-0. 2-0, muchachos. Seguimos con Telemedellín. Así nos vemos. ¡Qué pereza, cierto!